ve nomás, qué manera de presentar al posiblemente el mejor videojuego de fútbol que ha existido. Habría que discutirlo con gente nostálgica de Winning Eleven 4, pero antes que abrir esos debates, saludo con mucho gusto al buen Tierra. ¿Cómo están, amigos? Oye, repitiendo Repitiendo juego, pero vamos a utilizar un modo de juego distinto al que ya conocieron alguna vez en un Bro Sports dedicado a Maradona. Antes de seguir, también presento aquí al buen Alexis Bolaños, que acompaña esta transmisión desde el Estadio International Superstar Soccer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vengo a aprender porque yo estoy ajeno a... Ajenos somos, Ajenos ajenos somos, somos. mira un gran intro. Ahí ha de ser un Neta, a mí tipo Dino se me Baggio. hace increíble que el Super pudiera correr este cotorreo. Velo, velo. No, ese es International Dirac. Superstar Soccer ¡Dirac! Deluxe. Que por ¡Truin! ahí es de los juegos favoritos de nuestro buen amigo Claudio Quiroz, ¿eh? Sí, pues es que lo es. Miren, es muy familiar para muchos. Para los que no, pues estos eran los modos de juego que tenía dentro International Superstar Soccer. Pero tenía particularmente uno que yo soy muy fan, que se llama Scenario. En Scenario básicamente son 12 situaciones de partido en las que tienes que entrar a resolver el challenge. En este caso hay un Italia-Croacia en el que Italia va perdiendo por un gol, queda 1 minuto 14 Y tienes que y devolvérselas, tengo un tiro de esquina. ¿no? Okay. Entonces en las estrellitas es el nivel de dificultad. Vamos a tratar de resolver las 12 en algún momento de la vida. Yo ya lo he pasado, pero vamos Lo vamos viendo a intentar. si nos Oye, es un juego alcanza. desarrollado por Konami, pero en su versión de Genesis hecho por ¡Oh! No, ya, No, mano. espérate. Ya. Siempre se lleva como un rato de calentamiento. Este juego, una de las cosas que yo más disfrutaba era sentir la barrida realmente que raspaba el Sí, césped. ahorita la es que ve, güey, se ve que sí se raspaba el muslo, güey, Ahí medio está fuerte. Galfano, que es este Bayo, y arranca, ¿no? Ya me voy. Y arranca. Aguas, 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 Ya aguas. aplico esta mucho. Híjole, no Y llegó te el gol, llegó el frenaron. remate. Lo interesante de jugar este modo es que precisamente pues hay mucha frustración. Sí, porque de repente ya no te sueltan el balón. Que la mayoría de los International, o más bien ya cuando son Pro Evolution al principio, sí lo tenían, sí tenían el modo escenario también. Yo me acuerdo ahí en el Nintendo 64 había también en Sí lo International tenía. Superstar Soccer 64. Tenía ahí ese modo para resolver situaciones. Pero cuando. Carbón, güey. Carboni. Ahí está Y uno, habrá perro. tiempo. Tal vez sí te da tiempo, Manolito. Tal vez sí. Galfano. La diferencia de ahí es que tú tienes que ganar Tengo que darle la vuelta. aunque sea uno de diferencia, ¿verdad? Por Tienes. ejemplo, ahí, ahora que tenía este juego que nunca paraba el reloj. Exacto. Y Entonces, la mayor injusticia que tenía International es que paraba en los momentos menos indicados. Mira, aquí la lleva Carboni. Híjole. Y ¡Eh! Galfano, Galfano, Galfano. ¡A huevo, perros! ¡A ¡Mira! huevo! ¡Uf, Coliuto. coliuto, perros! Los hermanos Corioto. Oye, pues qué padre, Manolo, No, se qué emocionó padre. aquí. El buen Bolo es el que también me ve emocionarme con este Enseguida. tipo de juegos, porque, pues como muchos sabrán, no soy fifero. Me No aburre. eres pipero. No, me aburre. Digo, le entro, de vez a veces por convivir, le entro. Y pues aquí es donde realmente me emociono a tal punto que narro mis propios partidos. Aparte, Pero corte A, te empatan no, ahorita. mira, ya empiezo No, a... no. Ya no me la llevo a la esquina. Y la No más. despejo. Oye, esa frustración de que para el reloj y sigue el partido, ¿no? Sí. Ahí Está. está. Time Up. Oye, pues una secuela del original International Superstar Soccer, conocido en Japón como GKO World Soccer. Un título que pues, ha estado, una franquicia más bien, que ha estado en todo, ¿no? Desde Super, Genesis, PlayStation, Nintendo 64, GameCube, creo que también por ahí estuvo. Saturno, PC, Xbox, en todo está. ¿Cuál pusiste ahora, Manolito? Ahora es Alemania-Bulgaria. Alemania va perdiendo 2-3. Y con esta Bulgaria de Risto. De Risto. Saludos a No, la no, no. Bulgaria.
Saludos. Saludos a Team Bull. Ahí está Que Bulgog. Alemania era un equipazo en este International, que es un juego post Mundial del 94 de esa. Y te lo frenó. No, no, tranquilo. Y no, pero no era. Ese sí es que quién es, Manolito. Yo creo que era como Klinsmann. Klinsmann. Yo me imagino que era. ¿Y Bierhoff? Pues creo que aquí no estaba, porque creo que Bierhoff todavía no figuraba en el 94, fíjate. Está okay. Como un Mateus. Lothar, Lothar. Hasta el gol, mira. Bien, bien. Perro, Fino. Kunert, fino. Kunert. Ese es Lothar, yo creo, ¿no? Puede ser. El 10, ¿no? Qué gran, qué gran playera de Alemania. Esa playera. Esa playera de las Águilas. Sí. Alemanas, estaba que muy después bonita. Se la trajeron acá a la América. Pero ahí ya, ya parecía banderín, culero. Mi banderín. No, Manolo, cuidado. No, señor. Se cae dando el miedo. Ahí está Stoichko. Bulgov es Stoichko. Risto Stoichko. Según yo, los tiros libres eran. No. Bock. Eran imposibles. Klajos. Pero alguien va a salir ahí medio. Manolo, pues es que. Tranquilo. Pues es que el árbitro es de color. Seguramente odia a los alemanes. Los alemanes. Los alemanes. Ah, no, ese era Burns, ¿no? Ajá. Los alemanes. A ver, ahí va, Manolo. Lo tienes que lograr, güey. A ver, complicado, pero sí. Si es que vamos, si es que. Capaz que sí, ¿eh? Si es que. Aquí la lleva, Sieke. Aquí la lleva y... No, todo es falta. Creo que voy a frustrar aquí. No, ahí está Simeone, que es el primo de Simeone en Bulgaria. Capaz que no. Se ha árbitro vendida. Y te digo que acaba así, solo frente al puerto y ahí acaba el partido. No, ya no la tengo. Vas. La última jugada, no. Ahí está, Manolo. No, perdió a Manolo, perdió. Efectivamente, Manolo perdió. Se acabó este gameplay, muchachos. Hasta luego. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A ver, apréndete el password. Nah, algo de luz. A ver, pon otro. ¿Cuál quieres? Mira, tenemos Argentina Brasil, ¿te late? Órale, ese. A ver, va. Vamos a darnos una Argentina Brasil. Con la Argentina de Diego. Mira, redonda, ahí está Diego. Ahí como la meta de tiro de esquina, creo que es. Espérate, Roca. Ahí va, la lleva Allejo. Bebeto. Pero traigo a Canigia. Está Paco. Mira. Órale, Bati, loco. Pereira. Aquí la lleva Pereira. Roca, pena. Peña. Cani. Está fuerte. ¿Fuerte es Omar Batistuta? No, él es Capitale. ¿Y Diego? Santos, según yo, es redonda. Qué buen centro. No, te lo... Todo ese tiempo en el que igual no pueden poner nombres reales, ¿verdad? Pues, está bien, Capitale. Ese es Bati. Pero chido. ¡No veo mal, Bati! Yo creo que hay una generación marcada por Capitales, Sieke, Allejo. Hay el alemán Carboni. Digo, el italiano, Galfano, perdón. Galfano. Mayora, Galfano. Croacia ya está aquí, ¿sí, verdad? Ya está Croacia. Ahorita me voy a acordar. Hay un pelirrojo ahí que me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas de más bien un dato duro? Bulgaria deja fuera del Mundial del 94 a Francia, fíjate. Con H. Risto, que llegó a ser Balón de Oro ahí jugando para el Barcelona. Ahora es embajador de Barcelona en el mundo. Barcelona, y amigo de Enrique Bermúdez, que vi el otro día muy confundido al perro Bermúdez porque le estaban compartiendo su meme con el cereal. Él con un plato de cereal. Pero es brother. Está muy deep ese. O sea, ya para aclararlo, hay un video de esos de creepypastas en internet de un perro comiendo cereal con una cuchara, güey. Y entonces se les hizo fácil poner a perro, güey. Pero el tweet de perro de brother, man, estaba compartiendo esto todo el día y no entiendo. No entiendo. A ver, pon el 12, ¿cuál es? Inglaterra, Japón. Ponlo, a ver.
No, aquí, porque aquí... es de 5 estrellas, Japón no está tan cabrón, No, güey. pero nomás son 0-2 de tiempo. Ah. Y está difícil porque te dan un tiro de esquina. O sea, casi casi aquí es de una jugada. Pero mira, ahí está. Uf, claro. ¡Ay! Aquí la lleva Kasami. Se la quita Wright. En este tiempo Japón ni siquiera ha habido un mundial. 94. ¡Uh! ¡No! Ahí está, ahí está. Y... No, ve, que... A ver, otra vez. Otra. Otra. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Y esos passwords, güey? Pues así eran los juegos, bolo. Yo sé que ya no habías nacido todavía. Que no son de la edad. Somos gemelos, sí. casi. No. Es una jugada, básicamente. Nakagawa se la pasa a Oliver Atom. La tiene aquí este Bruce. No, ese es Bruce, Hasebe es Bruce, güey, velo, sí tiene todo el corte. Se cae de hambre, señora. Aquí la lleva Andy Johnson, se la pasa a Steve Huga y ahí se quitaron a Oliver. Y ya no sé narrar. No, pues. Una más, estoy a punto. Es una jugada, es que tienes que definir aquí si vas por el córner o vas por otro tipo de estrategia. De estrategia. La neta es que está bien difícil anotar goles de... Oye, ¿y estos escenarios no están basados en momentos reales, no, verdad? No. Mira, yo tendría que ir a intentar ir aquí afuera. No, pinche Nakata. Charlton. Se cae de hambre. Moore. Se la pasa a Regis como el hotel. Luego por acá, este... Ah, ya empezamos a jugar boli. No, chavo. No, pésima. A jugar el fútbol. No, ve nomás. Con las manos. Parece el Atlético Celaya. No, pésimo. Una más. Bueno, te doy una oportunidad. Ahora son 2 segundos. O sea, ustedes tranquilos. Al final, tiene grandes momentos ahí de... Ahí estaba leyendo por aquí, mira, unas calificaciones están aquí en Wikipedia. ¿Qué? Pues hay medios que lo reseñaron en su época. Game Pro lo calificó como... No, o sea, no es uno de los mejores juegos de fútbol, pero es respetable. ¿Qué? Dice, el juego tenía controles fáciles y una curva de aprendizaje sencilla, pero controlar al portero es difícil. Pero el portero es torpe. Luego dice, Next Generation le reseñó como 3 estrellas de 5 y pues está ahí nomás, así como que medio arribita del promedio. Ya, ya. ¡No! Pero entonces, ¿cuál era el juego que superaba ese? Ninguno, nomás lo hacían al mal. No, la neta es que, ¿quién sería su contrincante en ese entonces? Ajá. ¿Super Soccer? La neta no estaba tan chido. Usó los Super Soccer. En una perspectiva muy complicada. Vamos a intentar cuál, ¿lo intentamos England? A ver, arriba, arriba. Portugal 0-1, Irlanda, Belgium, Spain. Turquía, Sweden. Ese. Escocia, Rusia. Sí, Escocia que actualmente ya hay campeón. Perdón. ¿Ah, sí? Ya cancelaron la Premier escocesa. ¿Quién? ¿El Rangers o el Celtic? El Celtic, ¿no? Como siempre. Bueno. ¿Qué opinas de ese uniforme morado de la Escocia? Oye, ahí en Rusia, recordar que Oleg Salenko tiene el récord de más goles en un partido, metió 6. ¿En un mundial? En un mundial. Y Rusia que pues siempre lo intentan, ¿no? Pero... Pues... Creo que la creo que Rusia, pues, si hubiera sido como Unión Soviética, hubiera ganado varios mundiales. Siempre fue protagonista porque estamos hablando... sí, gracias. Gracias, Siri. Órale, se activó, güey. Sí, me hicieron gol. No, Georgie. Nadie en Rusia se llama Georgie. Georgie me hizo gol. Georgie, oye, nada más ahorita no lo tenía presente. Que avancemos un poquito más, nos vamos a echar nomás unos penales. Yo, pero hace mucho que yo no juego, entonces la neta no me quería ver tan tan baboso, ¿verdad? Para. No, mano, el portero está intratable, tierra. Oye, ¿qué opinas de que Siri luego? ¿Qué hubo, Siri? Nos andas espiando. O sea, ¿qué pasó ahí, muchacha? ¿Crees que le pusieron Siri para que no sintieras agresivo que te escuchan?
Sí, yo creo que sí. O sea, ¿cuántas cosas de Unión Soviética van a salir en tu timeline? No, A ya a partir partir de de ahorita esto. ya soy camarada. Camarada Sergio. Camarada Sergey, soy yo. Sergey Tierrov. Sergey Tierrov, Baltio. No, ya, eso no queda. Tienes este nombre hasta eso de. Por ahí mi familia y yo tenemos un pasado oscuro con los rusos. Ay, Sí, todos tienen. boludo. ¿De qué fue o No cómo? lo puedo decir, le envié a la KGB por mí. La ¿Cómo ves? KGB, el Podría RGB. venir el FBI y la KGB por mí. No importa, cuenta. Por traficar información. En época complicada. Mira, vamos a Exacto. ese de Holanda, A República ver, órale, a ver, Checa. tienes que clavar dos. Bueno, tres, Fíjate ¿no? que el que la hacía de Bergkamp, bueno, ahí está un Gullit. El que la hacía de Bergkamp se parecía a Guile de Street Fighter. A Gulli. Ese. No. ¿Qué fue eso? Mira los pelos. Te puedes barrer Al arquero. al arquero, pero era expulsión inmediata también a Frank Rijkaard. Ahí está. Director. Gran etapa que tuvo en Barcelona como director técnico, ¿eh? Tricón en Ahí Barcelona. con Deco. Esas estrellas que nunca despegaron, ¿no? ¿No, Deco. no crees? Sí. Bueno, Deco, Un digo, rato, es ¿no? campeón con el Porto. Con este Porto de Y Mourinho. llega la etapa final de este Portugal con Figo. Simón anda por ahí. Pues un jugador discreto. Creo que va a Chelsea, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Fue a Inglaterra. Creo que va al Chelsea. Pero pues Dennis Bergkamp. Ahorita me acordé mucho de Pedrito del Barça, que yo creo que un gran error soltarlo, ¿eh? Sí, no, en Chelsea nunca le fue Sí. bien, la neta. Ahí está. Golazo, ¡Uf! golazo. ¿Quién es Coppers? Pues yo creo que era Dennis Bergkamp. ¿Sí? Aquel que le hizo ese gran gol a la Argentina en el 98 Ese al. drible ahí, bien, bien, Claro. ¿eh? A mí me sorprende que te sepas los nombres. O sea, los nombres están cambiados. Te lo sabes y son Ah, del sí. Pues es 94. que en esa época nos inundaban de fútbol por todos lados. Sí, no, ¿sabes qué selección está bien chida? La de Colombia, porque trae muchos mullets. Y trae al pibe, Traía pibe. Murillo. Ah, Pues ha de traer este defensa que lamentablemente lo mataron, ¿no? Escobar. Sí, Escobar. ya. Sí, claro. Pues acá vos lo ubica bien esa selección. Porque me tocó hacer subtitulaje de la serie colombiana a la selección. Me aprendí los Los nombres. nombres, ah, Pibe pues es. El Valderrama. pibe. Ah, Pibe Valderrama ya después salía ahí con Don Francisco, ya parecía Sí. estrella de. Un novelo, no, 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 ¡Oh, ese pues, oh, pues! pibe. Ahí con Gullit, con Gullit. Y. Ve, qué injusto que terminara ahí los Pues es partidos. que así es el tiempo, Manolo. Oye, A ver, ¿qué otra cosa podías hacer dentro de? O sea, ya lo hemos Mira, jugado internacional, ¿no? Haciendo un tour. vamos, si quieres echarnos ahí, que te gustan más Mira, está el penal en Open Game, que es loca. el normal. International, que es como un mundial. Bueno, Es no. como, Como una liga, sí, ¿no? no, es como Sí. un mundial, la liga es la World Series. Ok, luego está el training. Está el password. Options, donde pues ¿Qué es ves el las password? opciones. Está, a ver, No, ponle penalty kick. Open game, nos echamos un open game. órale, a ver, vamos a Órale, echarnos uno, nos echamos uno. un open game. Hay uno contra dos. No, contra Aquí se va a Dos. Yo me voy a decidir aventar todo, a ¿no? Yo Colombia. creo. Entonces, Colombia, Sí. híjole. A ver, yo voy a hacer Croacia. Ah, eres croata. Mira, estaba chido porque Estaba el. podías Y miren, elegir hasta ahí. diferente las pinches Hay canchas, terrenos de güey. juego, Llover, España. ¿en qué afecta si está lloviendo? Se resbala más todo. Vamos Ah. a Inglaterra, vamos a Vamos a Inglaterra. Ha de Inglaterra. ser Wembley ese. Snow. Órale. ¿Y en Snow en qué afecta? Con la carita feliz. Carita feliz, 11-11-3-3, ¿no? Ahí está. Ya, nada, ni Sí. ¿Y qué cambiemos, ¿no? uniforme? Sí, no, los uniformes no tienen pedo. Vamos. No, ese es de Street Fighter. No, es que ve eso, bebé, neta. No, ¿cuál esas críticas? No entienden nada. Vas No, tú a está elegir. loco. Escojo cabeza, chupas. Hidalgo, Hidalgo. Oh, Y salió Galileo. Águila de la Águila Gringa. Voy balón, América. ahí tú elige el ave. Ah, pues se tira para la derecha. ¿Qué recuerdos? Es que pues yo sí lo jugaba este de niño.
Mira, un tal pibe. Vamos a buscar al pibe. Oh, me acuerdo cómo jugar, güey. Corres con Y. Sí, no, es el pibe tal cual. Espérese, espérese, no soy tan malo. Vámonos, perro. No mames, me lastimaste ahí, güey. Ah, ya. Había sol y nieve. No, la pasé mal, güey. Vámonos. No más, esa fue por atrás, güey. Y cuánto que ahorita voy a hacer yo una y me van a cobrar este. Oh, espérate. Señor, tarjeta. Oye, no, 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 no. No, o sea, injustísimo, güey. Mira, con Y podrás scrollear cómo está esa perra. La portería y el chiquitito. Chiquitito. Portería de barrio, ¿eh? A ver, dale. Ahí está, panic, panic. Ah, no, ese es mi medio. A ver, venga, de Álvarez, tú no. Ahí está. Oh. Álvarez. Ey. No mames. Mátenlo. Ah, no mames, señor. Claro. Aparte, siento que Manolo me está dando chance, No, hasta no, yo creo, es. Yo creo que sí. También te está humillando, ¿eh? No, hombre. Cállese. Sí, vámonos, vámonos, roja. Nah, no, ¿cuál roja? Nah, señor. Ya no. Usted me ha pegado varias veces y no me cobra las faltas, güey. Usted se me llevó la vida. Está, está, tranquilo. Tranquilo, Dylan. Aparen la perera. Y bueno, topa. ¡No! Apreté A, güey. Era con X, ¿no? ¿O con qué es? Con A. No, pero... Ah, no, sí, es con X. Sí. Ah, no barres con A y tiras con X. Es que tú, Manolo, es que ahí les va. Manolo está acostumbrado al sistema Pro Evolution / Winning Eleven. Y yo estoy acostumbrado al de FIFA, güey. Y el de FIFA tiras con el otro, cabrón. Y es que este es prácticamente es Winning Eleven. Señor. Se tiró, se tiró. Vámonos, perro. Uf, pibe. La lleva pibe. La lleva pibe. No, no. Pibe. Portero, portero. No, de esa vez. No. No mames. Gol, gol, gol. Nada, nada, nada. Ya se va, doble amarilla. No, no, señor, no mame, no mame. Al mundo. Güey, está comprado porque. Son localistas, en ese tiempo era muy localista. Sí, güey, a ver. Qué bonito está, güey. Aparte, ese loop de atrás, chidísimo, ¿eh? Speed, dash, shoot power. Ah, pues girl sí. Skill. Yo tengo una pregunta ahí medio noob de esto, lo de las caritas. ¿Qué significa? El estamina, el estado de ánimo. Ah, ya. ¿Y lo puedes controlar con todo? Pues que centrazo. Claro, no mames. Ya empezó, mano. Güey. Centrazo de pibe, ¿eh? Lo podías controlar, o sea, cuando jugabas como liga, sí iban afectando a los jugadores. Simón, se van poniendo tristes. Entonces tenías que ir balanceando Y de hecho, cuando se cansan, así se ve que están como agachados en la cancha. Señor, no sáquele cierto, la tarjeta, no güey. Sáquele la. Sí, claro que sí, güey. No es cierto, no es cierto, güey. Ni era. Hasta yo lo vi. Throwing. Vamos, 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 vamos. Están medios mensos. ¿Qué fue ese? Ese gusanazo, güey. Y nada, nada, nada.
Todavía no, ni de chiste existía el pase filtrado aquí todavía. Pues medio lo puedes hacer, ¿no? Hijo de su madre. Ah, cállese. ¡Ey, nada! Órale, pues. Vámonos, perro. Mames, es que tenemos uno menos. Uf. Bierhoff, Bierhoff. Está, está. Espérese ya. Párate, chíngalo. Bárrele la pierna. Barre pierna. Pero maestro. Ay, sí, oye, No puro mames, tronadero de ya se está poniendo botones. serio. Güey. Se cae de hambre. No. ¡Ah! Era para abajo el pase, güey. Pavard. O sea, yo ahorita lo voy a No tirar porque mames. evidentemente no me lo van, pero. No, a veces tengo mis destellos jugando juegos de fútbol, ¿eh? A Claro. veces, a veces. No, pues para no haberlo tocado en mucho tiempo se ve mi dedo, ¿eh? Más o menos, ¿Cuál? jugué. Ah. ¿Si eras vicio? Pues sí jugaba, me gustaba rentarlo. Este nunca me lo compraron, Ah, solo. no más. Es que sabes lo que tiene este juego, que cuesta hacer goles bonitos, cuesta mucho. Y no mames, esa era la oportunidad, güey. ¡Oh! Pero pibe, ¿eh? Ah, pibe, No. defendiendo eso nunca pasaba. Cállese. No mames, Solo quieres decir pibe. pibe. ¡No! Ah, pibe, la hizo Mames. completa. Carlos Alberto Valderrama. ¿Cómo ¿Sí se llama ves? Alberto? Sí, Carlos Carlos Alberto Alberto Valderrama. Valderrama. Creo que la serie esa yo la he visto ahí en cachitos. Ya saben cómo me encanta ver fraccionados los contenidos. Y ahí en YouTube nomás veo así cosas del pibe en esa serie. De cuando estuvo en Montpellier. ¿Dónde estuvo? En En Disfogar de el. Francia, ¿no? Estuvo en Bello, en Francia, en En Montpellier. Pero no le fue Se muy bien llevó. allá, ¿no? No, no le fue bien. Porque No mames. se llevó a la familia y se tuvo que regresar. Bueno, yo me quedé en la No, novela. bueno, mira, voy a proponer el thumbnail una imagen de Pibe Valderrama Claro, ahí claro. con el. ¿Te acuerdas de Mitchell, el actual entrenador de los Pumas? Fíjense este dato. No, El estoy tirando con el A y no es con el A, güey. Chingado. actual entrenador de los Pumas le agarró los huevos al Pibe Valderrama. Ahí les dejo ese dato. Voy a pedir al grupo al departamento de diseño de Brody que pongan ese en el thumbnail. Que pongan los huevos de Ese pie. agarrón, Mitchell le agarró en un tiro de esquina, le agarró los huevos al pibe. Yo creo como para Pues desconcentrarlo. es que a mí cuando jugaba fútbol de morro en la secundaria, ¿Le agarraban los huevos? mi maestro de educación física decía, en tiro de esquina todo se vale, ¿eh? Pellizcos, güey, jalón de Cada quien agarra playera. su chambelán. O con Manolo, ¿quién fue el jugador también de la selección Colombia que se le salió el. ¿El rifle? Ajá, y Ay, que ya. aguas. Lo. Oh, pibe. No mames, odio a pibe, güey. Lo odio, güey. Oh, no mames, Pibe. ya es una Pibe. masacre, güey. Uy, Perdón, hat-trick. Bolo. En hat-trick. ¿Puedes darle la vuelta al marcador? No, güey, es que Manolo es vago, yo. Checa, checa, sale el jugador. Perro, ojalá hubiera sido pibe. Ojalá hubiera sido pibe, Eres ahí un señor con moles. Ya ven que en esos tiempos todos eran señores en el todos eran fútbol. como narizón con las tres rayas de la edad. Con entradotas. ¿Cuáles son las rayas de la de la risa, no? Ajá. Las de las Pinche cachetes, ¿no? pibe. Órale, cabrón. Pibe. Pibe. A pibe no lo chingues, ¿eh? Paren Ah, no mames, se aventó desde la tercera, güey. Hijo de a la Yuli. Mira fregada. quién la trae, Ve quién la pibe, trae. ¿eh? Cállese, pibe. Chingado. Ese greñudo que voy ahí corriendo jugó en Veracruz, el Leonel Álvarez.
René Higo también jugó en Veracruz. Ah, René, era otro de los de la serie. Sí, pues jugó en Veracruz y se aventaba el escorpión, güey. No, no, no tenemos defensas, cabrones. René era, creo que el que tenía la novia tóxica y Es como que la novia pues así era la tóxica. novela. Sí, párala, ahí está, sácala. Uf, Ah, ya no. vi los trucos de Manolo del rebotín ese, culero, Murillo, perro. A ver si se ve la imagen. güey. No, ya Manolo me hizo mierda, güey. Ya, pues, ya, pícale, Murillo. ya. Dale tú, pinche Murillo. A 3 minutos. No te dejes, Manolo, no. No te estés dejando. Ah, pero... No mames. Humillación total, güey. Ah, era muy vago, era muy vago. Sí, Colombia, sí, ¿Qué es eso? Madrid, El ah, Pérez. Pérese, ya. Vámonos, Roja. Mi A selección Bulic. va a ganar. Nah, no, nah, Qué amarilla, amarilla. barata, ¿eh? Nah, me aplicó unas más culeras, Manolo, y no le hicieron nada, güey. Es que traía el pibe. Ya, pues perdón. Según yo soy Team Tierra. En Colombia, marico. Colombia, aquí. Se esté tirando, señor, por Oh, mira favor, quién güey. la trae. Cállese. Y no se ¿Dirías que pibe escudaba, es como un tipo Rodman que empezó a alterar a los programadores para que le pusieran su pelo? güey. Sí. Puede ser. Una plasta ahí que le pusieron. Neta, este juego sí está muy avanzado en poses, En las en celebraciones, siluetas güey. de Es jugadores que no no tenemos media cancha representativos. ahí, pues es que nos corrieron un rollo. No, no, no. Está pegando, Vámonos, ya sin heavy. güey. No, Soljevic este tiene nombre chido. Según yo, hasta el pibe ha salido en Capitán Tsubasa, ¿no? No Según yo. sé, Es que han no sé. salido jugadores ahí noventeros que son Fíjense que. supercampeones, ¿eh? Del Oye, manga, pues. espérate. No, 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 ¡Híjole! no. No mames, nos faulearon ahí, pinche Montoya, Montoya, como Montoya. el pájaro, güey. Fíjate que estaba viendo, últimamente ando adentrándome mucho a fútbol de los 90s, como del 90-95, y me encontré un partido a beneficio del terremoto de Kobe que sucede en estas fechas allá en el Japón. Es América contra Europa, como un combinado en el que está Ah, de las pocas veces que lo han hecho, güey, Carlos Hermosillo se clava tres goles entre el que tiene uno de no tijera. mames, no, no. Claro. Hace rato usted me pateó A ahí. ver, penal No y mames. uy, perro. no, no. Sí, de hecho, en todos los juegos de Konami de fútbol era Claro, lo va a tirar. era normal ver luego a los ¿Quién crees que equipos lo va a de tirar? ah, chinga tu madre, ni me acuerdo cómo aventarme, Ah, güey. ¿para qué dices aventarme? No mames. Murillo, perro. Que están los equipos All Stars siempre. El De hecho, oro, el aquí cuando quedas, vas desbloqueando como combinados y está bien porque son combinados de estos jugadores. En Winning Eleven había su All Stars, era de un partido que tuvieron Ronaldo y Zidane, de así de América contra el resto del mundo. Pero ya no hacen ese tipo de Ya no. partidos, güey, ya. Bueno, hacen como de repente, así a beneficencia. Hubo ahí uno en el que Pero Maradona y Verón se agarraron ahí como ya de. es puro los amigos de Messi. Aquí en el azul, ¿te acuerdas? Ajá, güey. Que yo creo que ni tocó el suelo mexicano Messi, No, güey. bueno, dicen que llegó allá por una torta de chilaquil y se la llevó a Barcelona. Nunca en la vida, yo creo. No mames, ¿tú crees que sí se la darían? Sí, ¿no? Sí, se ve que le gusta el chilaquil. No mames, señores. Ya nomás me 6-0. tienen aquí en jaula de 6-0. pájaro, güey. Vámonos, vámonos, despegada. Estuvo cerca, ¿eh? Mames, estuvo lejísimo. A ver si. Una tierra. No mames, ¿Qué le señora. pegas?
Sí, cierto. No mames, Dale, señores. el de la hombrilla, el de la hombrilla. No, ni le atinamos. Ya, cállese. Honrilla, honrilla. Bueno, no perdí por más, Ah, mames. Ahorita que me habla. Ya, ah, pues estamos ya aplicando, ya. Aplicando la faulera. La América, la Isaac Terrazas. Gran héroe de la infancia de muchos, ¿eh? Muchos como que agarraron su tono de piel. Isaac Cerdazas. Sí. Que es como trabaja ahí en, con Cuauhtémoc. Con Cuauhtémoc, ¿no? El gabinete. con Villa. Villa Cuauhtémoc y no, Terrazas. Son del gabinete, güey. Son del gabinete de ahí de Morelos. Bueno, Cerdazas creo que le toca Mundial del 98. Nunca juega. No, no juega. Porque ¿quién bajan? A Davino, a David Oteo, al del Puma. David Oteo no va, va Davino y va. Bajan a otro, no recuerdo. Sí, no me acuerdo, no. Cerdazas. No, según yo sí. Sí, sí va, sí, creo. No, Peláez, Peláez. No, ya, humillación total, güey. Ya, tres de Álvarez. No, pues Manolo, Manolo está muy vago, muchacho. A ver, pon penales, unos penalitos y ya. Con eso nos despedimos. Penalty. O sea, si hubiera estado aquí Miguelón, yo voy a escoger a. Para México, perro. No, pues vámonos, vámonos a Estados Unidos. No, ya sí, ya sí. Date, rápido, mira. Pero ¿cómo que Japón es cuadrado? Japón. No, Estados Unidos. Coge, coge Campos. Va a tirar Campos. Munoz. Munoz. Milagro. Milagro. Y. Pues, López. Y López Gatell. Pues su juventud, ¿no? Es tú, yo sí, no tengo por qué decir que no. Bulgar. Penev, Penev. Penev juegas. Jesús Penev, ¿no? Es Chuy Penev, sí, ¿no? Es Chuy Penev, sí. Chuy sí. Penev, sí. Oh, Claudio Suárez, perro. No mames, le piqué, güey, le piqué. Es que no me sé bien los controles, güey. Es con A, lo avienta, tiras con A también. Y nomás das dirección. Sí, ¿no? Está, está. Bien, bien, Milakov. Milakov. Oh, Munoz. Reaccionó tarde, reaccionó tarde. Ese según es Hugo, pero es el 11. Esta debe ser Balakov. ¡Balakov! Oh, Luis García. El chocolate. Y ahí está, ahí está. No mames, no mames, señores. ¡No mames! ¡La voló, güey! ¡La voló! ¡Hugo! 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 Está, 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 güey. ¡No mames! Nomás no la tengo que cagar, güey. ¡No mames! No tiró este... Sí, fue el segundo. Está, está, güey. ¡No mames! Señores, creo que Bulgaria va a repetir la historia. ¡Ahí Aspe! ¡Aspe! La va a volar. Güey, ganamos en penales con Balakov, güey. Y no tiró el calvo ese lejos. Oye, pues muy bonito siempre jugar, bueno. Recordar International Superstar Soccer. Siempre me divertía mucho, güey, la neta. Los training challenges están chidos, ya me acordé. Era de cruzar Bueno, más adelante, en otras entregas era con conos y dispara a tal lado. Acá no sé cómo está el pedo. No me acuerdo. Pues más o menos. Más mira. O menos igual. Ahí está. Shoot. A ver, vamos level 1. Ya no más antes de despedir. ¡De despedir! Ah, sí, igualito. Tenías que atinarle a ciertas, a ciertas zonas de la portería. Está, vientos, vientos, Oye, Bolo, gracias, no, gracias por haber estado aquí con nosotros en el gameplay, Manolito. Un gusto, que un gustazo, yo siempre güey. Que la vida nos permite jugar internacional, lo haremos. Lo haremos siempre. Hay que hacerlo. Muchachos, sigan disfrutando de todo el contenido. Patreons, gracias por todo.
Seguramente este contenido lo vieron primero ustedes, ya luego lo verán los demás. Sigan viendo todo BroDBG. Todo BroDBG. Mucho contenido para ustedes. ¿Y cómo se dice? Fun a Laura. Deluxe. Deluxe.